Bueno, me gustaría ver si hay alguien que le quiera dedicar unas palabras aquí a nuestra cumpleañera en este día tan especial. Ya, venga, bacán. Los 15 años, imagínese todo lo que quieran. Yo lloro. Sí. Canta, ya, anda, ¿no? Dale. Ella llora. ¿Qué? ¿Anda, es que le dedique unas palabras cortitas ahí, precisa que el momento la espera. Bueno, madre, yo doy gracias a Dios, primeramente por tenerte con vida y con salud. Porque estás junto a nosotras, sabemos, tú sabes cuánto nosotros te amamos y damos gracias a Dios porque hace un año más de vida junto a nosotros y esperando en Dios que sean muchos años más junto a mi padre y todos nosotros juntos como familia reunidos y que Dios te bendiga y un feliz cumpleaños, pues madre, te amamos con el corazón, tú sabes. Sí, eres la mejor, la mejor, la mejor. Eres la mejor mamá para nosotros, la mejor mamá del mundo. Te amo mucho, madre. Te amo. Tu hijo te dice te amo. Mamá. Yo también, hijo. Te amo mucho. Bendiciones, mamita linda, que me necesito te dar tus años de vida. Dame fuerza. Te amo y gracias por todo. Lo único que te puedo decir es gracias, mamita. Te amo. Yo también, hijo, te amo. Ay, 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 lindo. Gracias, hijo. Alegría esto, no es tristeza, es alegría, mamita. Que el Señor la bendiga mucho, que gracias. Muchas gracias, Evelyn, muchas gracias. Le mandamos muchos besos y cariños de acá, que esté bien. Gracias, gracias, hija. Vamos, que tenía ahí. Ya. Vamos. Oye, pero mejor cariño que el cariño de una madre, ¿no? Ay, mejor cariño. El corazón en mil pedazos, me siento sola como la pluma en el aire. ¿De qué me sirve ya la vida en este mundo si ya no tengo las caricias de mi madre? Mientras yo andaba disfrutando de placeres, jamás pensaba que una madre es lo primero. Compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones y el cariño de mi madre. De sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro tarde. ¡Aparecer!
muchachas andaba disfrutando de placer. Jamás pensaba que una madre es lo primero. Hoy que Diosito me llevó a mi pobre madre, sé que una madre no se compra con dinero. Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro las bendiciones y el cariño de mi madre. La sangre viva son las lágrimas que lloro, pero es inútil porque ya la lloro.